Buenas noches, Rebeca Ortiz, Integración al Cambio. Estaremos ofreciendo un programa que hemos preparado especial para todos ustedes, pero sobre todo con noticias importantes y de actualidad y el acostumbrado nuestra opinión que compartimos cada viernes con ustedes. Así es que retornamos en un momento. El expresidente Leonel Fernández, mediante un video divulgado en las redes sociales, exhortó a la ciudadanía a votar masivamente en las elecciones municipales por los candidatos del partido opositor Fuerza del Pueblo y sus aliados. El pasado 16 de febrero, el pueblo dominicano salió despojado de su legítimo derecho a escoger sus autoridades municipales. Eso provocó la justificada indignación de distintos sectores de nuestro país, especialmente de los jóvenes, que observaban impávidos cómo se deterioraba la democracia dominicana. Ahora se han organizado de nuevo dichos comicios para el próximo domingo 15 de marzo. Se han realizado audiencias públicas. Se han llevado a cabo diálogos con el propósito de rescatar la confianza en dichas elecciones y de establecer las garantías de lugar para el ejercicio pleno del derecho al voto de nuestros ciudadanos. En esta ocasión, el pueblo dominicano reclama que sus sueños de una auténtica sociedad democrática no resulten nueva vez agraviados. Por consiguiente, no podrá haber lugar para el fraude, la manipulación o fallos de ninguna naturaleza. El próximo domingo, pues, nuestra democracia será puesta a prueba. Exhortamos a la sociedad dominicana para que acuda masivamente a las urnas y dé un ejemplo memorable de civismo y espíritu de dominicanidad. A los integrantes y simpatizantes de la Fuerza del Pueblo y partidos aliados les hacemos un llamado para que en forma entusiasta y decidida marquen la boleta en la casilla número 15, que es la del nuevo Partido del Progreso Nacional, que garantiza el camino seguro hacia la prosperidad y el bienestar del pueblo dominicano. Nos vemos en las urnas. Expresó que todo el pueblo dominicano tiene este próximo domingo la oportunidad de enviar un mensaje claro y contundente que permita una nueva ola de grandes transformaciones que necesita el país. Para los comicios de mayo próximo compiten Margarita Cedeño por el PLD, Sergio Elena Seliman por el PRSC y la Fuerza del Pueblo, y Raquel Peña por el PRM. Bueno, lo acaban ustedes de escuchar, la próxima vicepresidenta de la República será la licenciada Elena Seliman, actualmente vicepresidenta del Partido Reformista Social Cristiano. Ustedes se preguntarán, ¿por qué no está aquí con nosotros esta noche? Es una razón muy simple, porque hoy se convirtió en abuela y está en Miami. Como se ha dicho, Sergio Elena tiene, como le conocemos, tiene una larga trayectoria política. Ha sido dirigente de la juventud, ha sido miembro del directorio central del Partido Reformista, de su comité ejecutivo, de su directorio presidencial, y actualmente vicepresidenta, segunda vicepresidenta de ese partido que tiene una larga tradición política de triunfos electorales y de gobernanza en la República Dominicana. Tiene, por supuesto, un prestigio internacional. Actualmente es diputada al Parlamento Centroamericano, el Parlacen, y es vicepresidenta de la Organización Demócrata Cristiana de América, OTCAM. De manera que Sergio Elena de Seliman es una figura del ámbito político nacional con una carrera dilatada, altamente apreciada, valorada y reconocida en nuestro medio político. El Partido Reformista se llena de honra en que el presidente Leonel Fernández haya escogido de compañera de boleta a una mujer de las calidades de Sergio Elena, que representa no solo la mujer reformista, sino a la mujer dominicana. Como ya se ha expresado anteriormente, Sergio Elena es una apasionada mujer dedicada a plenitud a su familia y a la política. Una mujer íntegra, compañera de su compañero Juan Luis Seliman, un alto dirigente del partido durante toda la vida, que ha recorrido todas las latitudes del país, conoce el país de punta a punta.
esperamos que pueda contribuir con esta candidatura, llevarla a feliz término para que el pueblo dominicano pueda disfrutar de un gobierno para el pueblo y por el pueblo. La denuncia a solo 3 días de la celebración de las elecciones extraordinarias municipales del 15 de marzo es de 15 partidos agrupados en la oposición política de la República Dominicana, que advirtieron, entre otras cosas, la participación de militares ligados al partido en el gobierno en política. Por eso usted ve que proceso tras proceso son lo mismo que envían al territorio, porque tienen vinculaciones en ese territorio con personas de ese territorio. Por eso no le resultaría extraño que ustedes vean, por ejemplo, que el comandante de San Francisco de Macorís lo envíen a San Juan. Los partidos de oposición reclamamos que la Junta Central Electoral reglamente quién y cómo se van a acreditar las personas que representarán a los partidos en cada mesa de validación de las juntas electorales. Asimismo, reiteraron su observación a que alegadamente un total de 227 mil electores desconocidos aparecen en el padrón electoral y que incluso figuran personas con hasta 120 años de edad. No se debe a ese hecho que 277.630 personas mayores de 25 años aparezcan como nuevos votantes. La Junta lo que hizo fue ayer en una declaración inadecuada, porque ellos tienen que respondernos a nosotros como nosotros hemos preguntado. Al leer un manifiesto, la vicepresidenta de Alianza País, Minú Tavares, en nombre de la oposición, exhortó a la ciudadanía a acudir a las urnas de manera pacífica el próximo 15 de marzo. De nuevo, los partidos políticos se reúnen con el jefe de la misión de la Organización de Estados Americanos, esta vez de cara a las elecciones extraordinarias del 15 de marzo. Los primeros fueron los opositores Leonel Fernández y Luis Abinader. En esta ocasión vienen con inquietudes que ya han sido tomadas en cuenta por la Junta y discutidas en el diálogo con los partidos políticos. Hemos prácticamente coincidido en los acuerdos que se han hecho y de tal manera también en que la estructura de montaje de las elecciones ya está preparada el próximo domingo. Según ya las informaciones que tenemos, pero como saben, nosotros estamos chequeando día a día. Al PRM todavía le preocupa que no han tomado acciones en torno a la Policía Militar Electoral, uno de los puntos acordados en el CES. La cual, desgraciadamente, hemos retrocedido en términos institucionales y están actuando en algunos casos con un sesgo político a favor del partido de gobierno. Mientras que dirigentes de los movimientos comunitarios Nosotros Pa' Cuando y Independiente Nigua por el Cambio se encadenaron este jueves frente a la Junta Central Electoral, exigiendo que les devuelvan el dinero que gastaron en las suspendidas elecciones del 16 de febrero. En tanto que manifestantes se apostaron frente al órgano de comicios, donde realizaron un encendido de velas, exigiendo transparencia para las elecciones de este domingo. La magistrada reveló que recibió con sorpresa la decisión del Consejo Superior del Ministerio Público. Gisela Cueto dijo asumía su nuevo rol de procuradora electoral interina con igual resiedumbre que la ha caracterizado en el ejercicio de su carrera. Los retos que siempre he asumido los he asumido con la responsabilidad que me caracteriza, y si necesito amanecer estudiando para ponerme al tanto, que el pueblo sabe que lo que puede esperar de mí, como siempre. Sin embargo, para ello demandó el acompañamiento de todos los sectores. Tenemos que toda la ciudadanía hacerse compromisario, porque las cosas no caminan bien porque una persona intente caminar bien. Tenemos todos que unirnos a la lucha, unirnos para que las cosas salgan bien. En el diálogo que se desarrolla en el Consejo Económico y Social, donde participan los partidos políticos y entidades de la sociedad civil, se presentaron como candidatos a los magistrados Jonathan Baró y Gisela Cueto. La decisión del Consejo Superior del Ministerio Público recayó en Cueto, quien hasta hace poco se desempeñaba como la titular del Departamento de Cooperación Internacional y Extradiciones. Es una mujer con una trayectoria impecable dentro del Ministerio Público, es decir, que no pudo haber, fue la mejor elección. Tiene una trayectoria dentro del Ministerio Público y dentro de la Administración Pública que la hace merecedora de ostentar de manera interina el cargo que va a ocupar.
La nueva procuradora electoral interina tendrá a su cargo la investigación y persecución de los denunciados delitos electorales de cara a las elecciones del 15 de marzo y el 17 de mayo próximo.